El dispositivo de experimentación no lo conocía, es la primera vez que trabajo de esta manera. No me esperaba esto y es un gran riesgo para mí, una invitación porque me pone en riesgo. La intervención inaugural me generó distintos sentimientos. Podría resumirlos en dos: muchísimo misterio, muchísima intriga y un poco de angustia que genera el no entender. A mí lo más potente fue lo inaugural, por esto que digo de que no sabíamos lo que iba a pasar y no hubo palabras de por medio, y eso también nos puso a todos en un lugar distinto, que no hubiera la palabra que siempre ancla el sentido. Lo que voy a hacer hoy, la intervención que voy a hacer hoy, se llama Pequeño Aleph. Es una intervención musical que tiene dos aristas. Una netamente musical, que viene preparada, que yo ya lo preparé, y una lírica, que tiene que ver con la letra, que no está preparada y va a suceder en ese momento. Va a ser improvisada, freestyle. Y la letra que yo arme ahí tiene que ver con la vivencia de las personas que transiten el encuentro de hoy. Ellos van a escribir una palabra, me la van a entregar, y yo las voy a ir leyendo en vivo y armando la letra con eso. Riesgo. Hoy estuvimos junto a Leandro Pisighelli. Armamos un set de mayormente composiciones originales y algunos otros temas que elegimos juntos, buscando sobre todo conectar con nuestras energías internas y encontrar esa fuerza que tenemos adentro a través de un lenguaje que es abstracto y por eso es tan profundo como es la música.